Inmigrantes indocumentados están usando la tecnología para evitar los puntos de control policial y ahora cuentan con dos herramientas clave en español, no solo para detectar a las autoridades, sino también para exigir prácticas justas en la detención. Dulce Castellanos nos explica en qué consisten esas aplicaciones y dónde se pueden usar. Ante las inminentes detenciones y redadas de inmigrantes indocumentados, la comunidad recurre a la tecnología para evitar caer en manos de las autoridades. El teléfono, las redes sociales, ahora puede uno salir a la calle y no estar en las sombras completamente. Puede uno saber de antemano qué calles puede tomar, cuáles evitar y así asegurarse de llegar al trabajo o de llegar a casa. Pase la voz es el nombre del sitio web que emite advertencias sobre puntos de control policial. Un mapa muestra su estado y ciudad con información precisa sobre retenes. Me salvé también varias veces de que pasaba, pero lo bueno que me tocaba suerte de que no me pedían la licencia, que me decían que pasara. Las alertas también llegan en mensajes de texto a las personas en 21 estados. Además, los usuarios pueden participar enviando información sobre la ubicación de la policía en su zona. Otra herramienta gratuita y en español surgió tras el anuncio de la búsqueda de inmigrantes de Centroamérica. MigraWatch es una línea telefónica donde se reciben alertas sobre la presencia de los agentes de inmigración. Vía mensajes de texto o a través de las redes sociales se da aviso a los residentes de zonas amenazadas por una redada. Así hay una manera de uno poderse alejar de donde sabe uno que va a estar esa redada o pues está uno ya aviso. Pásale a los taquitos, muchacha. Esta vendedora ambulante dice que estos mecanismos son un alivio para los miles de padres indocumentados que salen en busca del sustento de cada día con el temor de que no vuelvan a casa. Mientras la comunidad se moviliza hacia el futuro con la tecnología disponible a la mano, activistas reiteran la importancia de un arma principal, el conocimiento de sus derechos al enfrentarse a las autoridades. En Los Ángeles, California, Dulce Castellanos, Univisión.